cosas muy injustas en las que el ayuntamiento, en lugar de poner orden y ponerse a trabajar, ha dejado que las cosas sigan así. Hay mucha inconformidad por parte de la gente, hay muchas necesidades básicas de la gente, como los servicios municipales, que no están al 100 como deben de estar funcionando, porque para todos es bien conocido que San Andrés Cholula pues es uno de los municipios más ricos y que producen más en el estado, y de los más importantes a nivel país. Entonces, si sabemos de esa importancia que existe en San Andrés Cholula, sabemos que existe la parte empresarial que se puede explotar muy, muy, muy grandemente, y que sobre todo que esa parte empresarial nos puede dar trabajo a toda la demás zona que también pertenece a San Andrés Cholula, podemos lograr algo muy bonito, algo muy enriquecedor para todo el municipio, para toda la comunidad, y que no está de más que nosotros podamos trabajar. Su servidora lleva mucho tiempo haciendo labor altruista, trabajando, a lo mejor no haciéndolo saber a los medios. ¿Por qué? Porque la labor altruista no se busca eso, ¿no? El que alguien lo reconozca.